Buenas tardes. Micro, así que por favor darnos un poquito de feedback los que estáis conectados. Que se nos también, bueno, aquí ahora tenemos un problema que ellos no saben, que es que no nos escuchamos entre nosotros. Bien, hoy estamos un poco complicado. Entonces, bueno, buenas tardes. Con Luis de Dracuidea, sí. Así que nada, bueno, pues hoy vamos a presentar aquí novedades y cositas que tenemos de las editoriales para estas navidades, ¿no es así? Sí, hemos traído las criaturas más pequeñas. Está fantástico, claro, la verdad. Una que te corta por el ruido ambiente. Entonces vamos a bajar un poco el máster. ¿El máster es este? Estas son las pruebas fantásticas. Sí, es lo que tiene. Es lo ahora que tiene. Mejor. Con la gente de DICE, ¿verdad?, que os ha invitado y nos ha invitado a nosotros. Y nada, lo primero, pues yo quiero daros las gracias por permitirnos estar en este espacio y presentar nuestros juegos. Gracias a vosotros por estar aquí, gracias a la gente de DICE por facilitarnos todo, que ayer no lo hicimos nosotros, pero la verdad que nos están facilitando todo, conexiones, mesa, gestionaron ellos todo, nos han puesto de todo. Y a vosotros por venir, chicos, que al final... Bueno, nosotros, el canal si no hay contenido, no hay contenido. Ah, es que estoy viendo yo el secretito. Claro, yo veo el secretito. Sí, tenemos, sí. Lo último de todo va a ser un secretito que tenemos aquí para contaros. Que nos van a contar los amigos de Eclipse y de Dracuideas.
Muy bien, ¿con qué empezamos? Como le hay vosotros. Venimos aquí para comenzar. Empiezo yo si queréis. De izquierda a derecha. En sacro. O de derecha a izquierda, según lo veáis en casa. Bueno, pues tenemos por aquí novedades que salieron hace ya por casi dos meses, que son estos dos pequeñitos de la familia, Turbo Town y Knockout, que son de la línea de Eclipse Editorial. Son juegos sencillos, rápidos, que cojan varios jugadores, tienen además varios modos de juego. El Turbo Town es un juego de gestión de dados y de forzar la suerte, en el que tienes que intentar, los dados han salido súper guay, tienes que intentar conseguir coches, intentar pues, ser el taller mecánico que mejor administre sus coches. Luego tiene la particularidad de que vas a tener un mecánico, pero el mecánico te va a acompañar una sola ronda en la que podrás usar su habilidad y luego va a pasar al jugador de la izquierda en la siguiente ronda. De tal manera que tienes que intentar conseguir los coches con los mecánicos que vas a ir jugando, que te van a ir acompañándote. Un juego, ya os digo, muy rápido, muy familiar, partida de 15 minutos y todo adrenalina. Y muy ideal para lo que estamos vendiendo aquí. Sí, sí. Recordemos que es Juvenalia, que al final son pues una feria destinada para los chicos, y estos son juegos para jugar con ellos. Exacto. Fantástico. Y además tiene dados. Exacto. Tiene dados y en un evento que lleva DICE, pues evidentemente... Que ni al pelo, hablando de pelo, que nos viene también al pelo. Bueno, sigamos con Knockout, que es este que tenemos aquí, que igual viene a ser un formato parecido de caja, de hecho es el mismo, y este es un juego de gestión de cartas, de gestión de mano, en la que lo que tenemos que hacer es llevar a nuestro luchador a la victoria realizando combos con las cartas. Tiene la gracia de que vamos a tener muchas cartas, con lo cual siempre vamos a poder hacer algo, no nos vamos a quedar bloqueados. Muchísimas cartas, ¿eh? Muchísimas cartas y muchísimas que vas a tener en mano y muchísimos combos que vas a intentar completar con tu luchador. Y aquí la gracia está en que tenemos muchos modos de juego, de hecho podemos jugar en solitario a ganar puntos, pero lo habitual es intentar hacer combos para hacerle puntos de daño a los rivales y eliminarlos de la partida. Pero claro, si eliminas a un rival muy pronto, el resto de rivales te pueden acabar contigo. Hay que medir muy bien el equilibrio de a quién echas, puedes incluso hacerte un poco de alianza, venga, no te ataco a ti, pero luego me ayudas contra el otro, puedes jugar un poco a todo. Es un juego muy divertido, hasta 6 jugadores además. Permite ese toque party, que incluso de jugar por equipos. Ahí, ¿qué os parecería? Digamos, este un poquito más suave, este un pelín más complejo. Sí, quizás. No, pero no más complejo, porque al final son juegos que tenemos a partir de 8 años. Por lo cual, no que tenga complejidad, pero que bueno, que este tiene un poquito más de chichita. El Turbo apenas tiene texto, por lo cual se puede jugar en habilidades. Exacto, pero apenas tiene texto. Y el Knockout tiene algunas cartas que tienes que gestionar, y hay cartas que juegas en tu turno y cartas fuera del turno. Pero por lo demás, bien. Muy de videojuego, sí, ¿verdad? Y luego tiene, como decía Luis, una de las claves divertidas es que te coge hasta 6 jugadores, pero puedes hacer partidas 2 contra 2 o 3 contra 3, que eso no te lo dan todos los juegos, y eso te da esa diversión de eliminar a los rivales con tus compañeros, jugando combos, pasando cartas. Muy bien, este lo tenemos ya en tiendas para poder comprar, y este que está en 15, 18, 12, están 19 euros. 19. Los autores vienen del mundo de los videojuegos, entonces el rollo combos, el rollo de consola, está muy bien transmitido a este juego de mesa. Las ilustraciones también están muy chulas, son muy divertidas y te mete muy bien en el papel de los talleres mecánicos o la lucha libre, pero muy, muy divertida. Sí, sí. El precio no se ha podido ajustar más porque Knockout tiene muchísimas cartas y Turbo Town tiene dados. Es que el problema, estaba contando, tiene 6 dados y bastantes cartas. Sí. Y es que este tiene, vamos, la caja no se puede apretar más. Lo he cogido antes de empezar la entrevista con Piru, y digo, leche, esto pesa. Pesa. La verdad que venía hasta arriba de... Sí, está comentando por aquí por el chat de 3 Meeples, Jorge, que lo han probado esta semana y que les ha gustado mucho. Este guay, sí, sí. Claro. Pues esto es un juego ideal. Papis, mamis, reyes, lista de los reyes, pues seguro que los niños lo van a pedir. Sí, sí, sí. Vale, pues continuamos con Tetrarquía. Ahora ya esto ya para Luis. Cuéntanos. Tetrarquía, por ejemplo, o la Tetrarquía es de mi juego favorito. Al igual que estos son también autores españoles, también son autores españoles, saludos por nosotros. La Tetrarquía representa el siglo III después de Cristo, cuando el Imperio Romano parece que se está desmoronando, y deciden crear la Tetrarquía para que, mientras estás defendiendo las fronteras de Roma, pues no te venga un listo de turno en Roma y te dé la puñalada a trapera, ¿no? Entonces, llegaron 4 emperadores, 2 Césares y 2 Augustos, se repartieron el poder para tratar de defender las diferentes fronteras,
Entonces es un juego solitario puro que se puede jugar hasta 4 jugadores. Totalmente cooperativo. Ya acabo en donde le duele. Cooperativo, que no hay mucho guardia en cooperativo. No, es la clave. Y de este tamaño. Y wow, 31 niveles de dificultad. Tiene tamaño de mesa del AVE. Podemos llegar a 9 jugadores. Mira, chicos. Entonces es un juego ideal para ayudar a ganarse, jugar tu partidita. Es un cuadradero porque tiene aquí todo metidito en su cajita. Y el mapa es súper chulo. Bueno, esa cajita la vendemos por 2 euros. O sea, está muy bien porque es que encaja perfectamente las piezas de madera. Las piezas son todas de madera. Tenemos 2 dados de plástico de los buenos. Y la verdad que el mapa es chiquitito, pero con mucha gracia. Es durete, ¿eh? Puedes acercarlo un poco y luego van a ver. Sí. De hecho, esto es lo bueno. Esto es el rincón. Ahí se ve perfecto. Ahí se pueden ver todas las provincias romanas, cada una de las 6 regiones, y los puntos fronterizos en el cual las hordas tratan de acabar con Roma y llegar a Roma. Te das cuenta, maravilloso lo de que queda. Tenemos también comentarios positivos en el canal sobre este juego, porque dice que es un juegazo, un solitario, que es espectacular. Bueno, este tuvimos una primera edición que se agotó en un mes. Un mes, la primera vez. ¿Y este cuando lo tenemos, Luis? Este lleva 2 meses la reedición. Un mes, 2 meses. Y que vuelen, ¿no? Porque cuando se acabe, hasta que no se reedite de nuevo, nos tarda, ¿no? Porque además luego las tiendas también tienen que venderlo, o sea que... Pero claro, se está vendiendo muy bien, al igual que este, que también es novedad. Este, como curiosidad, casi todos los días alguien de fuera entra a la tienda preguntando por el juego, comprando el juego, porque no hay mucho de este tamaño con estas características en el mundo. Este se está vendiendo muy bien fuera de España, en Estados Unidos, en la BGG, muy buena publicidad. Y los dos están con el idioma en español y en inglés. No, es que lo tenemos en multilengua, con lo cual al final, pues lo bueno que tiene esto es que tenemos el manual en multilenguaje y luego pues no tiene nada más que fichas y el tablero, es jugar con el tablero. Este juego existía antes de juego de mesa, existía en estuche artesanal, sí, desde el 2015, que lo vendía Néstor Games, en plan tapete de neopreno, en plan alfombrilla de ratón, y nosotros lo sacamos finalmente en formato juego de mesa. Entonces desde el 2015 ya existía, de hecho se vendía mucho en Japón, en Estados Unidos, en sitios, en cualquier parte del mundo. Desde 2015 ya hay reseñas sobre el juego, y ya sacamos esta edición. Por deciros algo bueno, que muchas veces nos echa para atrás cuando hablas de Wargame o cuando el reglamento, tirándolo por encima, no parece que sea ultra complejo, esto al final, el que esté acostumbrado a leer reglamentos de 1 euro es súper súper adaptable. Está muy escalado, además está incluida expansiones, variantes de juego, que tiene 81 niveles de dificultad, es decir, que solo cambiando 4 atributos al principio de la partida, esas combinaciones te definen los 81 niveles de dificultad, tanto en su fase cooperativa como en solitario. Las reglas no cambian. Parece maravilloso. O uno lleva 2 emperadores y otro lleva 2 emperadores, o cada uno lleva 1 emperador, o tú en solitario juegas con los 4 emperadores. Y es un reto, pues, tratar de subir el nivel o bajarlo. Si estás en plena forma de tus facultades porque no has trabajado ese día, pues a lo mejor te interesa subir el nivel y decir, venga, tal. Y otro día vas un poquito más justito y le bajas el nivel porque son 40 minutos. Al final es un juego que te despliegas. Pueden ser 20 a 40 minutos. Claro, o sea, cambia mucho. En algunos casos te pueden tardar 40 minutos. Y muchas veces llegas a casa un día jorobado de trabajo y te apetece jugar un poco por desconectar. Yo siempre busco juegos que sean, lo saco, lo preparo, me pongo a jugar y me tiene que divertir. Sí. Y de esos solitarios no hay muchos. O sea, al final tenemos... Mira, yo soy mucho de jugar al muro de Adriano, que parece que tiene un despliegue brutal, pero al final son 2 hojas, y tardo más. Esto, que te montas un jueguecito, que te montas tu cajita, que lo tienes todo montado, maravilloso. Luego fuera de cámara hacemos una partida. Hombre, vamos encantados. Vale. Yo creo que te va a gustar, además es muy inmersivo, te sientes como si realmente ese agobio de cómo poder ser un emperador protegiendo las fronteras, te sientes muy identificado. Y este otro, también de autor español, Las Navas de Tolosa, 1212, pues representa ese punto de inflexión en la historia de España, de la península, de la Reconquista. Tanto puedes llevar el bando musulmán como el bando cristiano, y es súper asimétrico, pero encierra en unas reglas muy sencillas y con un azar muy controlado, con unas poquitas cartas,
las cuales ya gran parte de las cartas en la que puedes ver el número de acciones que puedes llegar a jugar. Es un gráfico preciosísimo. Habilidades especiales. Sí. Además, es que el mérito del autor este es que se ha hecho todas las ilustraciones y todo el diseño gráfico con el trabajo que supone. Y la verdad es que está muy bien ambientado. Entonces, también está gustando mucho, tanto en España como fuera de España. Me parece que la gente las vea, porque de verdad que... La estamos viendo por desde la página... Jorge, eres maravilloso. Te quiero. Estoy callado, pero estoy haciendo un costado. De verdad que sí. Hostia, pues bien traído. Sí, el arte es muy curioso, una bola. Y es un uno contra uno, pero en cuenta que en cada casilla tienes tres fichas en las que representa unidades diezmadas, unidades a pleno rendimiento, en las cuales puedes hacer determinadas acciones, como reforzarte, como atacar, hacer carga. Los musulmanes tienen, ¿cómo se llama la carga? Ni idea. El Torreajuy. El contraataque... Es que no me acordara, es que no lo sabía. Yo lo he aprendido. Con el desarrollo del juego he aprendido del autor. El Torrajuy era el ataque que hacían los musulmanes, pero aquí no le salió muy bien. Consistía en recular cuando recibe un ataque enemigo y tratar de evitar el combate cuerpo a cuerpo, y luego hacían un contraataque con esa tiene resistencias realistas históricas. O sea, sí, se tiene, sí. Esas situaciones están muy bien, muy elegantemente colocadas en el juego, mediante un sistema súper sencillo. Además, tienes unas cartas de ayuda en las que ves todas las acciones de musulmán y todas las acciones de cristiano. Y estos dos juegos que ya se pueden adquirir, ¿qué precio más o menos tenemos en tienda? El precio de venta al público recomendado es 25 y 30. Claro, a ver, es la 30arquía. Te digo, a mí no me parece... Estaba preparado, Pino. No. No está, ni el chiste. Hacen eso, ¿no? Estamos hablando ahora de que los juegos valen 150 euros. Sí. De verdad, son juegos... Yo os contaré, si luego juego un juego, os cuento luego qué tal. Estos son juegos ideales para jugar con los hijos, familia, amigos. Llega un familiar a casa y venga, antes de la partida del partido de fútbol, vamos a sacar una partida. Está muy bien, mira, llevamos hablándolo desde el martes que empezamos con todo el tema de Juvenalia. Esto tiene que servir para desmitificar esa fama que tenemos la gente que nos gustan los juegos de mesa de frikis, gente rara. Sí. Y hoy es un día muy tranquilo, pero ayer esto era un hervidero. Estaba lleno de niños, lleno de gente que se sentaba, familias. Para mí eran las tiendas llenas. Yo no sé si han vendido mucho o poco, porque eso lo veremos el domingo y haremos un resumen el domingo. Pero yo creo que tenemos que estar contentos en cuanto a que la gente ha conocido que los juegos de mesa es algo diferente. Además, hace que se sorprenden muchísimo, porque sí, se lo pasan bien, se notan las carcajadas, y que los padres y los hijos disfruten un mismo ocio, eso es súper complicado cada vez más. Y la gente se espera que sean cosas muy complejas, y que hay aquí gente enseñando los juegos, que en 5 minutos te explica un juego y estás jugando, eso es. Pues a la familia les sorprende, no se imagina que esto tenga este nivel y que sea así. Hay que dar las gracias a gente que ha hecho juegos tipo Virus, y dices, Virus, pues Virus ha ayudado mucho a que la gente nos conozca un poquito más. Bueno, pues si de Virus pasas al Catán o a Carcassonne, y del Carcassonne o del Catán pasas a algo ya mucho más elaborado, pues bien para todos. No, además es que hay gente que juega Wargames de días, de duración, y luego juegan esta partida por la noche, y luego juegan a un Knockout, lo pueden ser de jugar durante años. Sí, ya me he oído. O sea, que el nombre Universalis estaba bien puesto. Sí, claro, no era Universalis de qué. No, era Universalis de tiempo. De tiempo, de lo que dura. Vale, pues seguimos con Saladín. Saladín no está todavía. La venta es de lo que tenemos nosotros, la iniciativa Los 300 de Draco, que podéis encontrar en nuestra página web, sí, que antes compartía George. Los 300 es la manera de conseguir estos juegos un poquito antes, con un descuento muy especial. De esta manera puedes asegurarte de que vas a recibir el juego de los primeros, de que te va a salir con un poco de descuento y que nos ayudas a que se fabrique. Y yo no soy mucho de Wargames, de hecho yo estoy sobre todo para ayudar en la parte de Eclipse, pero me ha sorprendido mucho Saladín gratamente. Es un juego para dos, también muy histórico, que representa dos batallas en
dentro del juego y que me haya sorprendido tanto y me haya volado la cabeza con este juego. Se picó mucho en la grabación de la partida. Vamos a hacer dos turnos. Sí, dos turnos. Hasta la muerte hasta el final. Bueno, sabes, me sorprendió mucho. Esta es la copia de imprenta, imagínate. La prueba. Sí. La caja viene apretadísima. Este es desarrollo de una editora francesa, este sí que es traducción, aunque nosotros desarrollamos muchos juegos, en este caso es traducción. Es una preciosidad, mirad. Esto me recuerda, las cartas me recuerdan un poquito a Troyes. ¿No? ¿Nos da un poquito el...? Sí, el estilo está muy cuidado. Creo que es el arte, sí. Sí. Son cartas estilo tarot, son tamaño tarot, tamaño tarot, y el arte muy parecido a Troyes. Este sí me levantó, ¿no, Jorge? Sí, para ponerlo, a ver, lo tengo puesto. Nada, mira, lo tengo puesto a la página web. Lo que es el... A mí el arte me gusta mucho. Y... Yo esto lo vi por primera vez, lo comentaba aquí a Bruno, lo vi por primera vez en las webs. No tuve oportunidad de sentarme a probarlo porque, bueno. Ahí tenemos la versión en inglés. Y, bueno, en fin, más que nada va. Esta además te recuerda a la típica enciclopedia, la que te enseña cómo estaban organizados los ejércitos. Pero Juan Salmera, enseñados el tablero. Tiene la parte de los dados, que es muy divertida, manejar a cada unidad que tienes, cada estandarte que se llama. Al final, si no activas un estandarte, tienes unas fichas de órdenes que se van a ir agotando. Si pierdes todas tus fichas de órdenes, se van de la partida, has perdido la partida. Al principio de cada turno, por cada estandarte que el rival te haya quitado, vas a perder una ficha de orden, por lo cual la primera ronda de partida es más larga, porque todos tienen todos los recursos, pero luego cada vez vas a jugar rondas más cortas, porque vas teniendo menos órdenes que administrar. Está muy bien representado el agotamiento de las tropas, de suministros, ¿no? El caos en la batalla, poco a poco cómo vas perdiendo toda la capacidad de hacer nada, porque se te desmorona el ejército, ¿no? Y está muy bien representado, el grado de inversión es brutal y simple, y además es súper sencillo. La mecánica es de tipo de bloques, ¿no? Es estilo, no son bloques, realmente son activas cartas que te permiten lanzar dados para quitar unidades al contrario. Ojo que te está gustando a ti, claro, esto, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Y luego que una activación es más cara, a lo mejor te vale dos órdenes porque haces mucho daño al rival, pero a lo mejor otras te vale solo una orden porque tú tiras un dado pero el rival te tira otro a ti. Incluso sacrificios, poderes especiales, el trabarse o no trabarse en combate, el disparo con arco, todo eso se representa con bloques que a su vez representan unidades, bloques que tú estás viendo en cuanto a unidad de medida. Conforme lo vas perdiendo, la unidad se va diezmando, el ejército se va diezmando y ese estandarte que cuesta mucho más activarlo. O sea, sí. Controlar un ejército diezmado es mucho más difícil que... Claro. Entonces, está súper bien llevado. De hecho, la primera página es una recomendación a profesores y a padres como una introducción a la historia gracias a la ambientación de batallas y jugarlas, ¿no? Ya me lo dirás el día que lo pruebes. No, me va a encantar, ¿eh? De momento, me tengo que probar ya este y ese. Vale. ¿Y Saladín cuándo lo tenemos? Este nos llega en febrero. Para febrero, o sea, el primer trimestre del año que viene lo tenemos más. Aunque no lo hemos traído aquí, vamos a traer también Furia Milwe, sí, que es el mismo autor de 300 que y agua, sí, y que es un juegazo. Yasushi Nakamuro, que se llama. Y es de 300, en los 300 de Draco, sí, ahí lo que es. Qué bonito, con imán. Como 300 que y agua, sí, sí, vale, ahí lo tengo, herméticamente. Un poco más gordo porque viene plagado de contenido. Y es más largo. Y es la batalla de Midway. La batalla de Midway, bueno, los señuelos... Y dale si quieres y ves el tablero y todo, si le picas a la imagen. Tiene un importante componente de azar porque ese ataque... A veces tienes que tratar de intuir lo que va a hacer el enemigo. Tienes que mirar a los ojos, sí, 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 y decir... Muy bueno. ¡No! Ahí viene lo más grande, ¿no? O sea, que viene un poquito de... Tiene un poquito de bluffing, tiene un poquito de engaño, tiene un poquito de... De la versión japonesa y la versión americana hemos mejorado bastante. Hemos hecho ahí un desarrollo importante, hemos metido un modo solitario muy potente. Le hemos añadido, como en Randland, unos separadores para ocultar las losetas de los portaaviones. Vale. Y los grupos aéreos, que solo existían en las versiones anteriores, de forma que tú puedes mandar grupos aéreos, pero el enemigo no tiene ni idea de lo que has mandado. Están mandando. O cero o ocho escuadrones. Sí. Y tiene ese puntito, también está muy bien en la inmersión. Mira, estábamos hablando de Erika y yo antes, que va muy hilado con los siguientes que tenemos ahora para presentar, de los cuales hablaremos, que son los de Stalingrado y el de Lugot, pero que ahora hablaremos de ellos.
Pero este Saladín nos llega en febrero junto con este otro de 300. Sí, febrero, marzo como mucho. Para que la gente lo entienda, un de 300 es una especie de 500, de un GMT de 500, ¿no? De un sistema de reserva, con precio especial, con condiciones especiales, porte gratis a España. Que a ti te vale para saber las unidades que puedes empezar a encargar. Sí, muy, muy especial, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Furia de Midway es un ahorro de 10 euros. ¿Es un? Un ahorro de 10 euros. Es un ahorro, sí. Sin costes añadidos. Luego además a los mecenas que... eso hay que darlo, porque es verdad que a lo mejor la gente guardamera, la gente que os conoce perfectamente, pero esto el gran público tiene que saber que esto existe y que tenemos estos ejemplos. Además que nosotros necesitamos muchísimo del micromecenazgo, lógico, porque necesitamos saber esas fabricaciones, cuántas hacemos. Pues no te puedes quedar con un estocaje sobrante de 500 unidades, porque al final lo lastra muchísimo. Claro. Ya no solo el dinero, sino el espacio. Y además es que casi todos nuestros juegos son traducciones, o sea, son desarrollos. De vez en cuando sacamos traducciones, sí. Juegos que no podemos editarlo, claro, que nos encanta. Sí. Pero claro, el tiempo que tardamos en desarrollar un juego nos consume gran parte de nuestro tiempo. Entonces, si encima de consumir ese tiempo lo desarrollamos, necesitamos que haya un apoyo para poder hacer fabricaciones grandes, claro, para amortizar ese tiempo. No lo mismo sacar un juego traducido, 1000 copias. Has invertido el tiempo de traducción, el tiempo de desarrollo, que son años. Toda la parte chula editorial, que nosotros lo vemos que es chulo, vosotros lo ves el caos empresarial. Y es el lastre nuestro, es las horas dedicadas a cada uno de los manuales, el desarrollo, el testeo. Pues tenemos que si gustó a la gente el 300, este que estábamos comentando ahora mismo, y es el mismo autor. Sí. Hay mucha gente que también dice, mira, es que este autor me ha gustado, sí. Voy a, ¿sabes? Para hilar más, que yo por ejemplo soy unos determinados actores fetiche y soy muy fiel, sí, a ellos. Sí, para, claro, aquellos que les ha gustado el juego, que sepa que ahora viene otro del mismo autor. Sí. Además es que es japonés y es una batalla en la que intervino Japón, lo cual también te ves un poco el lado también, no siempre americano, sino el lado japonés. La batalla del engaño entre Japón y Estados Unidos, y, sí, que fue ocasionada por aquel enfrentamiento que hubo de Japón donde arrasaron Hawái, coño, ¿cómo se llamó la batalla, tío? Pearl Harbor, coño, no me salía... Sí, digamos, esta batalla fue el punto de inflexión también. A partir de esta batalla ya los japoneses no conseguían, perdían casi cada una de las batallas. Sí, es verdad. Perdieron muchos portaaviones y fue un punto de... Culpa de todo de Ben Affleck, en Pearl Harbor. Pues nada, Saladín, lo tenemos aquí, es un juego que nos llega primer trimestre del año 2023. Sí. ¿Tú decides? Pues aquí tenemos el Scope Stalingrad, que la primera edición se agotó muy rápido. Esta es la segunda edición, está a punto de agotarse también. Y su hermano, que comparte algunas mecánicas de movimiento oculto, sobre todo para los submarinos, Scope Ubot, va a estar en enero. Nos llega. Está en marco, nunca mejor dicho. Sí, está en marco de allá. Y no está en el submarino. Y esto es totalmente asimétrico. Sí. Cambia mucho al sistema de juego de Stalingrad, en el que de forma asimétrica pues combaten los submarinos, la manada de lobos de los alemanes contra convoyes del Atlántico, de los aliados. Pues hay destructores pequeños escoltando cargueros y uno está totalmente oculto, de vez en cuando tiene que salir, depende. Además está muy, muy bien escalado a nivel de juego de los jugadores. Pues juega un modo más sencillo, en el cual nada, se aprende en un minuto y se juega en 10. Y el modo más avanzado, en el que el submarino tiene que subir para ir a una velocidad más adecuada. Pero claro, están viendo, puede haber ataque de superficie, pues el submarino puede ir por debajo, va más lento. O sea que igual, tenemos varios niveles de profundidad, sí, de juego, sí, de capas. Me sorprende muchísimo. También es un juego de farolear, como sí. Es como Stalingrad. Sí, cuando tienes uno de las facciones ocultas, también es divertido. Lo hablaba ya antes contigo, al final son estrategos, sí, avanzados. Creo que es muy buena definición la del estratego. Sí, es un estratego en cartas y de un nivel más avanzado. Quizás Stalingrado es más de ese estilo, ¿verdad? Sí, sí, simula muy bien ambas situaciones y la sensación que podía tener el francotirador en Stalingrado. Y la tensión, en el caso de Scope Ubot, la tensión de los barcos, donde nadie se ha colado en el submarino,
pero los foteros sí, cuando los lanzas los ves. Y la canción también de los submarinos. Claro, pero en el momento que lanzas un submarino, un torpedo, perdón, tú ya sabes dónde está el submarino. Pero muchas veces está que no, como tú mueves cuatro cartas, sí, en oculto, tú no sabes si el rival está moviendo un submarino dentro de esas cuatro cartas o debajo no hay nada, y simplemente te está paroleando. No, y el U-Bot es uno contra otro, es dos jugadores. Uno contra otro. Y el Stalingrado es el solitario, también es uno contra otro. Y tiene modo también tres jugadores y cuatro jugadores. Tres y cuatro jugadores. Porque hay otras un tipo de unidades que se pueden repartir entre jugadores. Genial. Y ya por experiencia que hemos recibido de jugadores, decir que es como Stalingrado juega especialmente las mujeres. Bien. Ah, sí. Porque son capaces de encontrar lo que ha escondido. Sobre todo cuando son pareja. El problema de las mujeres saben mucho. Nos leen, ¿no? Somos más planitos. Nosotros somos más superficiales. Más planos. Ya los Simpsons, lo que vamos a hacer no hay más. Sí, pero es curioso, me han comentado ya varios que con su mujer siempre pierden. Bueno, pues pasa con esto que está en grado. Fíjate, qué curioso. Fíjate que yo siempre pierdo con mi mujer. A ver. Siempre, siempre. Javi con Ana ni te cuento. Bueno, Javi con Ana. Ya no, una partida. Escucha, yo no juego con Ana. Es muy difícil. Ana gana, si es que lo tienen el nombre, ¿verdad? Que tiene una capacidad, hay gente que tiene esa capacidad de entender perfectamente el reglamento cuando es un juego nuevo para los cuatro. Yo entiendo que juegas a un juego de cuatro y hay alguien que ya lo ha jugado que tiene esa ventaja. Ana te juega el juego para los cuatro nuevos y te gana. Y te entiende el juego desde el primer turno y a nosotros, a mí me cuesta un par de turnos, a Javi le cuesta 10, entonces ya lo tiene machacado. Bueno, tiene mucha rabia cuando llegas a marcha con juegos, se lo enseñas a alguien y te gana, ¿no? Vuelve a jugar y te vuelve a ganar. Eso está fenomenal. Pero nosotros, la experiencia es la partida, no lo vamos a ganar. Así hay que jugar, así que sí. Así que hay que aprender a perder también. Sí. Bueno, lo estamos viendo ahora, estamos viendo ahora un poco cómo se juega el juego básico. Además de los vídeos promocionales los ha hecho el propio autor, Juan Nacho. Que se ha currado muchísimo lo que es el diseño de los prototipos, chulo, ¿eh? Sí. Y lo habrás hecho un trabajo fantástico en ambos. Va a sorprender el Scope U-Bot aún más que el Stalingrad. Y esta le tenemos para febrero, también viene con... Se puede reservar, banco, ¿no? No, pues esto llega en enero. Ah, esto llega en enero. Ya está en ruta. Vale, sí, pero luego lo bombardean por el... También. La campaña de Reyes no lo tenemos. No llega tampoco. No. Mediados. Para Reyes tenemos para Reyes. Por Reyes. Lo bueno es que va a esquivar el año nuevo chino, que eso siempre es importante, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, está... O sea que para Reyes está. Para Reyes. No sé si el 5 o el 7. Es que yo, de verdad que parece una tontería, pero tengo compañera de trabajo que me ha dicho, mi hijo de 11 años es un auténtico fanático de la Segunda Guerra Mundial. Recomiéndame un juego para él y para su padre que les guste. Y claro, me ha comentado Pirul Stalingrad. Digo, la buena leche, es que ese es el juego perfecto. Sí, es el juego perfecto. Un juego chiquitito que pueden sacar que... No es muy complejo el reglamento si no lo quieres que lo sea. Claro. Y no, pues lo puedes ir avanzando sin problema. Además es que a los niños cuesta mucho... Un juego que se explica en un minuto y luego quieres saber más, pues lo vas ampliando. Sí, la verdad que sí. Ahí, lo está salvando. Hola, señores de Zagatru. Hola, pues, ¿qué tal? Bienvenidos al directo. Es que preguntaré por el spoiler. ¿Qué pasa? No me cuentes lo del spoiler, ¿vale? No. Amigo. Claro. Pues nada, hasta que no se acaba de llegar. Es lo que tiene el directo en una feria. Es maravilloso. Está guay, podría pasar lo mismo cuando estamos en casa. De repente apareciera un jefe. Por ahí me interesa cuando estoy en casa. Me desmayo. Oye, que tenemos el secreto. Sí. A ver, hicimos una campaña de promoción hace un poquito, hicimos sorteos y queríamos hacer algo distinto. Queríamos enviar 5 juegos a 5 personas antes de que el juego lo conocieran. Los reseñadores y las tiendas. Para hacer sentir a esas 5 personas esa sensación de exclusividad que muchas veces tienen las tiendas o tienen los creadores de contenido. Pues hicimos el sorteo, eso te ha funcionado genial, ha parecido una idea buenísima, ha gustado mucho y ya lo han ido recibiendo esas 5 personas. Hemos tenido ya algún contenido que hemos ido subiendo y compartiendo en redes y este es el primer medio en vídeo en el que lo presentamos. A ver, que sepáis. Muchas gracias. No merecéis menos porque el juego además tiene un contenido. Es el único legacy que tenemos, efectivamente. Pero que es muy legacy, cuando vea los sobres, es muy legacy.
y es un juego que creemos que también nos puede llamar la atención. Tiene solitario, se puede jugar a dos jugadores, ¿sí? Pero es un juego en solitario con versión para dos. Y es el Mazo de las Maravillas. En este juego tenemos un mazo de cartas básico y nos vamos a enfrentar a un enemigo, a un villano enviado por el destino, la mano del destino. Si superamos la partida y lo hacemos muy bien, desbloquearemos sobres que nos dan cartas nuevas para nuestro mazo. Y aparte, si conseguimos, cuando superamos una partida, podemos poner pegatinas en las cartas que más nos gustan para hacer más potentes nuestras cartas o más débiles las cartas del rival. Porque tiene la particularidad de que las cartas que nosotros jugamos son tanto para nosotros como para el rival. El rival es el mismo juego que juega contra nosotros. Ahí está un poco la clave. Perdona que te corte. Está Javi en el chat y tiene que ver desde la oficina. Pero yo lo he puesto, ¿eh? Es que lo de las pegatinas es que es maravilloso. Es maravilloso. La que tiene los tres iconos es tu parte de la carta que tú vas a usar como jugador. Y si le das la vuelta, la parte que tiene los iconos es la parte que vas a usar cuando la activas como villano, cuando la robas para el turno del enemigo. Y pues ahí está un poco la gracia. Y luego aparte... Vamos hoy la cenital, macho. Ya, ahí. Sí. Luego tiene mogollón de personalización, porque tú puedes coger que hay un mazo recomendado de 28 cartas que juntas con las 28 cartas del rival. Y con ese mazo juegas. Si quieres una partida más complicada, te cogerías tu mazo de cartas, cogerías 28 cartas aleatorias y las mezclarías siempre con las 28 cartas del villano, siempre. Y con eso jugarías, con lo cual la diferencia de partida pues es bastante diferente. Vale, sí. Es el gramaje de las típicas cartas de póker que vienen con un poco de trama, un poco de... Están muy bien, así. Eso, Delhi. Es muy bien fundar, ¿eh? Yo, a ver, igual, las cartas son de fundar, pero el tema de los sobres que vas descubriendo, saca sobres, exacto. Este está entrando directamente en mi tablero. Cuando has conseguido superar un villano y has conseguido sus logros, que no es nada fácil, te puedes enfrentar al segundo y luego al tercero, ¿eh? ¿Vale? Esos son los sobres que tienen una condición para abrirlos. Esto sí que se puede enseñar, no es spoiler. Sí, el spoiler sería lo que hay dentro. Claro. Efectivamente. Ah, hay un montón, además. No quiero ni coger porque el peso ya me pongo en la cabeza lo que... Son... Aquí no es mi pel. Contra. Vamos a la venta. Vamos a la venta, pregunta. Y nada, y es muy curioso. El viernes 16 de diciembre. El viernes de la semana que viene. De momento las tiendas lo están reservando, incluso como secreto. Ahora poco a poco, de hecho, algunos ganadores de sorteo que han empezado. Me parece una idea buenísima. Y de momento aún nos pregunta, ¿pero podemos compartirlo? Sí, ya, la idea es que lo compartan antes, lo primero los ganadores del sorteo, que la verdad es que están muy ilusionados y les está gustando mucho por lo que nos están comentando en privado e incluso en público. A mí el arte me parece muy bonito, ¿eh? Sí. Esto fue un Kickstarter que hizo el autor americano hace unos años y de hecho nosotros vamos a ayudarle al envío a sus mecenas en Europa. Entonces, como distribuidor de la parte europea, sí, para ayudarle al envío en Europa. Y de hecho, nos ha llegado a nosotros antes que a él. Sí, muy de Kickstarter. Vamos a dar, hemos ajustado, porque el precio normal era 35 euros, lo hemos ajustado a 29. ¿29 euros? Porque sí. Queríamos apretarnos un poquito y queríamos apostar 100% por este juego y lo hemos ajustado mucho. Nos hemos pasado, pero bueno, el PVP recomendado es 29 euros. Pero 29 euros. Con un juego Legacy de cartas, con sobres, con mazo, además con solidaridad. Una caja preciosa. El señor de los anillos que presentó este año en Escenares, estamos hablando que trae menos contenido que este, fueron 50 euros. Sí, pero no es justo. Bueno, la licencia, vale, venga. Sí, claro, no es 20 euros de licencia. A ver, pasa lo mismo, por ejemplo, que sí, claro, sí. Acabamos de traer, junto con Zacatrus, que pasaba por aquí, Skulltales. Lo hemos traído a 110 euros. Si ese juego lo fabricáramos ahora, tendría que salir por lo menos por 130, con toda la subida de materiales. Y los juegos que vengan a partir de ahora van a tener que venir con unos euros más por toda la subida, tanto en el papel, cartón, plástico, todo. La cantidad de componentes que lleva Skulltales, al final, cuando juegues 110, dices, ostras. Claro, pero es que ten en cuenta que mecenas de hace 4 años
llevan 4 años jugándolo a muerte, pero, sí, pero casi todos los fines de semana, porque son juegos inagotables. Sí, sí. Ese componente de rol que tiene, de roleo, sí, sí. De momentos narrativos, y que juegas 20 veces a la misma aventura y ocurre situaciones totalmente diferentes, la verdad es que poquitos juegos lo tienen. Y que te tiene la parte del crawler, que te tiene la parte de la sí. navegación, que luego te tiene la parte de los recursos, con lo cual al que tiene ahí una trama de Eurogame también que gestionas para mejorar tu personaje. El reparto de trabajadores en travesía, ese toque de simulador, sí. El capitán que tiene esa responsabilidad de administrar el botín de la tripulación. Es un juego que solo tiene una clave, que es encontrar el grupo para hacer una campaña. Sí, sí. Si encuentras el grupo, tienes el grupo y puedes hacer la campaña, es tu juego. Es para machacarlo. Y luego en ese momento Monkey Island, llegar a puerto y cada uno se va a un sitio, venga, no sé qué. Yo he oído un rumor de que no sé qué, que hay que ir a tal sitio. Pero ¿por qué? Te llevas a un interés, ¿no? Es una maravilla. Pero no, es muy bien. Vamos a ponerlo así porque están preguntando el nombre, ya lo he puesto yo en el chat, pero que se vea. Martes, miércoles, ya lo revelamos oficialmente en nuestra tienda, la tienda que está revelada. Nosotros tenemos chivato de eso. Ahora, yo os cuidéis que una cosa, que yo soy de los que les tenía un poco, digamos, manía, porque tiene muchísimas reglas, muy simulaciones, sí. Pero tiene una clave, y es que el juego depende del grupo. Y tú al juego, a Quiltace, le quitas reglas y el juego sigue funcionando, porque la clave es la interacción de los jugadores, y es algo que yo descubrí en eventos enseñando el juego, que no explicamos todas las reglas porque en un evento no puedes explicarlo todo, y aún así la experiencia de las partidas ha sido brutal. Y me he dado cuenta de que incluso si a ti escuchéis te parece que tiene muchas cosas y le quieres quitar algunas, el juego te va a seguir funcionando, y eso no lo consigue en el mejor. Paramos porque se nos fue uno de los componentes y se fue al carajo la campaña. Pero es verdad que la parte del crawler es muy sencilla. Pero puedes jugar unos tres jugadores y la partida siguiente la puedes jugar. Sí, al final te vienes que poner con un grupo a un día a la semana jugar al juego. Porque es verdad que es un juego con un reglamento complejo, sí. que tiene que estar al día siempre. Para que él te entre muy bien. También permite jugar partidas esporádicas al Dungeon Crawler. Tú juegas una aventura, la vamos a jugar al Dungeon Crawler. Vamos a la isla y encontramos este tesoro. Son 2 horas, 3 horas de partida y ya está. Pero donde se disfruta, donde se saca jugo, ese grado de simulación con la travesía incluida. Porque hay gente que no le gusta la travesía, pues se la salta. Y ya está. A mí personalmente me parece espectacular la travesía porque me encanta. Esa parte de simulación de todos a uno. Eso más del puerto, del llegar al puerto de gestión. Y por la carrera del puerto es muy divertido. De abrir un poco mundo, sí. De todo para mí y voy a hacer lo que me dé la gana. Es la fase de relax. Si sí. La tensión de daño entrarle, pues llega al punto del puerto. De verdad es un acierto y yo creo que 110 euros ahora mismo es un juego que para la mejora de miniaturas. Muere, brutal. Podemos ayer la mejora del plástico. Me había parecido mucho. Los recovecos que tiene la miniatura debajo del brazo, ese nivel de detalle, la cuna. El tenerlo en una cuna, el poder colocarlo y guardarlo, que el escudo lo que nos ha costado, me imagino, encajar con inserto, bandeja, todo, me imagino. Son 4 kilos de peso, lo que y que esté en una caja así, porque si lo hiciéramos en una caja así, estaría totalmente lleno también, pero es mucho más fácil, pero me imagino. No tan contenido en espacio, la verdad ha sido una locura. 4 kilos de peso, pero si hubiese mi niño ayer, ¿cómo le cogía el padre? Sí, sí. Pues sí, teníamos aquí el juego, pues estaba Fakatru presentando varios, pues los teníamos aquí visitando de la mesa y teníamos aquí el Skull Tales. Sí. Verdad que esta feria está muy orientada a que el niño venga, coja, lo toque, juegue. Sí. Cogió el Skull Tales y todo el ojo que te llevas aquí. Y el niño decía, ¿y esto dónde lo puedo comprar? Y claro, le dijimos al padre, ¿tú juegas a jugar? Sí, pues vete a Fakatru que te lo lleva. Claro, eso. Sí. Muy bien. Pues, chicos, una sorpresa grandísima. Yo soy sincero, no soy muy guardamero y probablemente estos juegos estén genial, pero no son mi tarea. Yo tampoco. Me llamó mucho la atención y es que a veces la pasa como a mí. Seguramente. Este vamos. Pero a mí no me gustan los solitarios, empiezas a jugar solo y claro, yo lo veía, yo estaba con 20 marrones y lo veía y no sé qué, no sé cuánto, y se lo pasó grande, me lo pasó muy guay. Yo entiendo que la parte bonita de jugar es la interacción, sí. A mí me gusta mucho jugar con gente,
pero hay momentos donde me apetece jugar porque a mí me libera mucho y me apetece jugar y no tengo con quién y me juego un solitario. Me he preparado el otro día una campaña de Robinson Crusoe porque me gusta el juego, lo tengo, y me tiro media hora, 40 minutos preparándolo, porque ya saben que lo sacas, lo colocas, y luego me disfruto mucho una campaña. Estos juegos de jugar, sacar y jugar, me encantan, me encantan. Voy a pinchar el vídeo para que la gente sepa la verdad. Sobres, sí, que si sí, no sí. Lo voy a abrir y vamos a ver todos aquí, que es secreto. Ahí bueno, está. Chicos, pues este Deck of Wonder lo tenemos para la semana que viene. Este le vamos a jugar y vamos a contar qué tal. Vale. De hecho, no vamos a repartir tareas. Es que además, yo voy a jugar a este, me apetece mucho. De este te traigo, se trae una copia, este también. Y bueno, ahora elegís. Bueno, perfecto. Si nosotros vamos a sortear, que... Es que si le dejo a Javi elegir, ¿para qué? Pero bueno, ya veremos. Lo dejamos a criterio de la gente. Que lo deja al público. Bueno, lo dejamos tranquilamente a criterio de la gente. Hacemos el jueves, cuando estemos en el directo, una encuesta. Y si lo podéis mandar vosotros al que ahora la mención. Sí, pues lo hacemos así. Pues, chicos, un millón de gracias aquí. Un placer. Sí, perdones por aguantarnos, que habéis estado aquí desde las 3 y media. Hemos tenido, como siempre, problemas técnicos. Y para variar, bueno, si no, no seríamos nosotros. No hay problemas técnicos. Gracias. Estáis invitados cuando queráis a nuestro rincón. Y de verdad que un placer teneros por aquí. Igualmente. Bueno, para la gente del chat, hoy solo vamos a tener esta presentación, pero mañana seguimos allí por la mañana. Las próximas horas pondremos un poco el contenido que podéis disfrutar de la feria mañana, y por redes sociales, ya sabéis, Telegram, en Twitter, Instagram, y nada más. Nos despedimos por hoy, así que nada, mañana más. Gracias, chao. Adiós. Adiós.